Soy Ana Juárez, estoy en este colectivo desde hace 3 años y medio, pero trabajo arte y cultura desde los 13 años en una comunidad lejos de la ciudad capital que se llama Ciudad Quetzal. Es una zona que le llaman zonas rojas, ¿verdad? Zonas vulnerables, de violencia, porque el Estado, porque a la gente le conviene tenerlas así. Hola, yo soy Sammy Ochoa. Participo en el área de comunicación del colectivo Caja Lúdica, también de producción cultural. Y bueno, me gusta estar aquí porque creo que es un colectivo que le aporta la transformación de Guatemala por medio de algo tan divertido como lo es el arte, la lúdica y la cultura. Mi nombre es Diana Flores, soy madre, vivo en Zona 1, Zona Roja también. Y trabajo en Caja Lúdica desde hace muchos años, desde que era muy pequeña. Y pues Caja Lúdica es mi casa, mi familia, es mi escuela. Y con ella he aprendido pues muchas cosas abordando desde el arte, ¿verdad? Caja Lúdica da herramientas de sensibilización, no solo a mí, a muchos jóvenes también. He logrado multiplicar varios de los procesos de sensibilización humana a través del arte, donde aprendemos de nuestros derechos y a ejercerlos, y sobre todo a mí como mujer de compromiso, a no quedarme callada. Principalmente el trabajo que ha hecho Caja Lúdica por los derechos humanos, creo yo que ha sido abrir espacios para el arte y la cultura. Espacios vitales porque Guatemala es una sociedad de posguerra, es un país que aún no ha alcanzado fortalecer y consolidar el proceso de democracia en el país después de un conflicto armado de 36 años y después de una historia de colonización de más de 500 años. Entonces creo que parte fundamental del trabajo que ha hecho Caja Lúdica es reconocer los derechos humanos, en este caso los derechos culturales que tenemos como hombres y como mujeres, y ha asumido una misión de abrir espacios para que jóvenes, niños y niñas, comunidades enteras puedan tener un espacio de diálogo, un espacio de encuentro, un espacio para la convivencia, y es facilitado precisamente desde el arte y la cultura. Caja Lúdica suma desde su quehacer lúdico y artístico diferentes escenarios que permiten que las personas nos podamos encontrar y debatir cuáles son nuestros problemas, que los jóvenes podamos conocer la historia de nuestro país, que los jóvenes podamos conocer cuáles son esas problemáticas, pero también que podamos conocer nuestras capacidades para solucionar esas problemáticas. Entonces creo que el trabajo que ha hecho Caja Lúdica por los derechos humanos en Guatemala es muy importante, también porque aporta a la alegría, porque aporta a que nos veamos dentro de una cultura de paz. El trabajo que yo he venido haciendo durante los 14 años ha sido con el arte y la cultura, porque yo como mujer me di cuenta de que puedo expresarme de mil maneras, ¿no? Tuve una infancia donde callé muchas cosas y ahora con el arte me doy cuenta de que he podido decir muchas cosas y expresar no solo con la palabra, sino con mi cuerpo. Yo hago teatro y zancos desde los 14 años y así es como he venido pues trayendo las voces de muchas personas, de niños, niñas, adolescentes, adultos, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la Caja Lúdica a mí me ha dado la oportunidad de estar en muchos espacios para poder compartir con muchas otras personas, ¿verdad? Aquí, en este país, en otros países. Para nosotros sería un privilegio conocer a jóvenes italianos en un intercambio de jóvenes a jóvenes. Nos encantaría poder conocer la realidad, la historia de su país, la historia de su sociedad y también saber qué metodologías, qué maneras utilizan para poder resolver los problemas que hay en sus realidades, en sus vidas, en sus países, como también nosotros aportar desde lo que hace Caja Lúdica en Guatemala cuál es la metodología que nosotros utilizamos para la transformación social. Sí sería enriquecedor conocer historias de vida que se puedan intercambiar y que también puedan visitar Guatemala, conocer las comunidades, los contextos en los cuales trabajamos,
para que nos conozcamos más, nos acercamos más y podamos establecer un vínculo de confianza, de intercambio, de aprendizaje.